sitio padrísimo, ya tengo mi app divina, está perfecta, todo funciona, ya trabajamos un montón en el user interface, ya trabajamos un montón en el user experience de mi aplicación móvil, está perfecta, divina, sí, pero nadie la conoce. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que empezar a amplificar que la gente conozca esto. ¿Cómo lo haces? La verdad es que la única forma es empezar a generar campañas digitales para que la gente se acuerde y empiece a tener presente tu marca o a saber de entrada que existe tu producto, ¿no? Como algunos de los productos innovadores que ustedes están teniendo, ¿no? Entonces, más allá de que los micromomentos suelen parecer como chistosos y tal, ¿para qué nos sirve a nosotros y llevarlos a la práctica? Bueno, primero es porque tenemos que ver qué estímulos están detonando la búsqueda en internet. Número uno, 86% de la actividad de las búsquedas es una actividad que quiero hacer, ¿no? Por ejemplo, para los de las bicis es súper importante, ¿no? Es algo que quiero hacer, bueno, a lo mejor ahí, oye, ¿quieres ir al museo? ¿Cuánto tiempo haces de aquí al museo? Si lo haces en una ruta en bici, ¿no? Por ejemplo, también. 84% es por un pensamiento, 81% es por una situación inesperada, ¿no? Es decir, algo que no sabía que lo iba a necesitar, en algún momento estoy buscando. ¿Y eso en qué se traduce? Al final se traduce en una oportunidad de venta para tu producto. Tú tienes que estar en esos momentos. 65% accede a internet más veces que antes y sus acciones en internet son más espontáneas. Eso es súper relevante para empezar a generar branding y generar ese... posicionamiento. Pero bueno, es una oportunidad muy importante para generar engagement con tu consumidor, ¿no? Si logras que tu consumidor haga una actividad espontánea con tu marca, te estás sumando palomitas. ¿Y a qué me refiero con eso? Oye, todo me invento historias, ¿no? Porque algunas aplicarán, algunas parecerán muy raras. Pero bueno, no sé, si a lo mejor afuera de tu punto de venta, o si es que tienes punto de venta, o inclusive afuera de tus oficinas, pones ahí la letra, el logo de tu marca, pero la pones con algo atractivo, a lo mejor vas a hacer que la gente cuando pase va a ver y, ¡ay, me hay una selfie! No lo tenía pensado nadie hacerse una selfie pasando por ahí, pero lo hicieron. ¿Qué hacen? Están dando visibilidad a tu marca. Probablemente, ¿no? Parecieran acciones mínimas, pero son acciones que van sumando. El 61% son acciones espontáneas. En el micromomento, empezamos a analizar los micromomentos. Micromomento, quiero saber. Exactamente. La gente usa para eso Google. Quiero saber qué es la canción de Maluma. ¿Cómo se llama realmente Maluma? No sé qué le importa, pero a alguien le importa, porque tú pones cómo se llama y es lo primero que sale, ¿eh? Sí, es el primero. ¿En dónde busca? En buscadores. YouTube hace bastante. Hoy, por ejemplo, hoy en día, empiecen a ver todo lo que los ejemplos que les voy dando, vayan inmediatamente pensando cómo lo puedo aplicar yo a mi marca. No es para que se sepan y se aprendan estos datos, es cómo yo lo aplico a mi marca. Por ejemplo, en YouTube es donde la gente más ve videos. ¿Eso qué es? ¿En qué se traduce? En que si yo quiero comunicarme con mi consumidor, lo primero que tengo que hacer es un video. Enséñale un video cómo puede tener diferentes usos de tu producto o diferentes situaciones. ¿En qué momentos puedo usar mi producto? ¿No? Por ejemplo, los servicios de aprendizaje. ¿Qué los que tienen los servicios de aprendizaje en línea? ¿Qué es? Inteligencia emocional. ¿Para adultos o solo para niños o para todo el mundo? Ok, entonces, ¿para qué le sirve? ¿Por qué es importante que un niño tenga inteligencia emocional o una persona? ¿A quién le ve valor a la inteligencia emocional? Nadie. Nadie, porque en la escuela nadie dijo que era importante, ¿no? Sí. Tienes que empezar a educar a las madres a darle ese valor, ¿no? ¿Y en qué se traduce? Un niño que tiene una clara identificación en las emociones hace esto. Y shots de información, un video de YouTube de un minuto máximo. No los obtengas más tiempo porque se te van. Máximo, le das shots de información. ¿Por qué? Porque la gente busca. Y a lo mejor estaba queriendo buscar escuela de no sé qué y me sale un video de esto y entonces empiezo a pensar, pues esto sí suena a que puede ser relevante para mí, ¿no? Por eso, en YouTube la gente está buscando. Busca información sobre un tema por lo menos una vez en la semana. El micromomento de quiero hacer, busca el 81% busca al menos una vez a la semana información para realizar una tarea, y el 89% en internet ayuda a accionar más rápido, ¿no? Entonces, otra vez,
esos momentos en los que quiere saber, quiere hacer algo, y si mi producto le va a ayudar o mi servicio le va a ayudar a mejorar o a tener un mejor resultado en eso que quiere hacer, ahí tengo que estar. Micromomento de quiero ir aquí. ¿Qué es lo que hace para cuando busca en Google? El 78 busca direcciones una vez a la semana. El 69 de las búsquedas relacionadas a una ubicación las realiza desde un smartphone. Ahí es lo que les decía, ¿no? Si son servicios en los que evidentemente tienen que ver con la ubicación, pues hay que estar súper pilas en la parte del sitio, en la parte de la aplicación, para que funcione perfectamente el dispositivo móvil. Y por último, 37 de las búsquedas terminan en una visita en el punto de venta. Si alguno de ustedes tiene un servicio en el que obviamente tienen que ir a un sitio físico, como el caso de las bicicletas, porque aunque vivas en el mundo, en el entorno digital, al final vas a un punto de venta o un punto de recolección. Entonces, siempre la gente termina yendo ahí. Y el micromomento de quiero comprar. El 69 busca información relacionada con un producto. Está claro, hoy en día la gente tiene diferentes formas de obtener información para tomar una decisión de compra. Es en el offline, obviamente con revistas, con periódicos, no sé, en las carteleras, todo esto, ¿no? Pero además en el entorno digital no es solamente con búsquedas en Google, también es recomendaciones en Facebook, también es cuántos de ustedes son, por ejemplo, el mercado del turismo ya no puede vivir sin reviews. Ya hoy no existe un hotel que se haya contratado o compra online, reserva online, si no tenía reviews, porque la gente ya automáticamente lo desecha. ¿Okay? Entonces, los reviews son súper importantes ya hoy día. Entonces, la gente ve reviews, ve blogs, ve sitios especializados, se informa antes de tomar una decisión de compra. Entonces, ¿okay? ¿Para qué me sirve? Para que entonces ustedes empiecen a generar eso. Si su sitio, si su aplicación móvil tiene unos servicios muy específicos a los que inclusive hoy no está habituado el consumidor, ahí está el momento de empezar a meter información en blogs, en blogs, en blogs, en blogs. Empezar a darle por qué es importante esa información. ¿Por qué? Porque el 52% busca en medios digitales para definir o tener una decisión de compra, ¿no?